Estamos trabajando en el Parlamento Europeo sobre el paquete de carretera. La diferente aplicación por parte de los Estados miembros de la legislación existente, las diferentes interpretaciones y la falta de control de un sector que en sí mismo es móvil, pues ha generado dumping social. ¿El dumping social que genera? Pues infraempleo, peores condiciones y sobre todo una competencia desleal que afecta a un sector que está estructurado a nivel europeo. ¿Qué es lo que pretendemos? Acabar con este dumping social, mejorar las condiciones, acabar con ese infraempleo, acabar con la competencia desleal y sobre todo para esto lo que planteamos es una herramienta como una agencia europea que va a ser la encargada de estandarizar la normativa, de hacer una interpretación homogénea y de generar los procedimientos necesarios para que el sector pueda funcionar con todas las garantías. Aquí también nos estamos jugando los temas de seguridad vial, empleos de calidad y sobre todo condiciones adecuadas para las personas que se dedican al sector del transporte y sobre todo un empleo bien retribuido.